¿cuáles de las declaraciones que se ha dado ahorita? Bueno, las investigaciones están en curso. Hoy ha tocado declarar a la señora Flor, María Luz, y no se pueden hacer comentarios, como les he dicho muchas veces, porque el Código Procesal Penal impide que uno dé a conocer partes de la carpeta fiscal. Es un proceso que se está llevando normalmente y de forma célere. Gracias. Bueno, siendo exactamente la... Buenas tardes, señores. Arrancamos el programa con imágenes de lo que por la mañana, tarde, no, como que mediodía, la doctora Rosa Bartra, abogada de Víctor Fong, salía de una audiencia más que se suma a la investigación por la muerte de Muñequita Mili. Pero quiero que vean qué pasó, porque golpearon, empujaron a la doctora Rosa Bartra, los fans y familiares que estaban esperando. La escuchen. Estamos en un proceso y hay que respetar eso. Eso no se lleva a través de los medios. Y por favor, que haya justicia. Que haya justicia. Por favor, que haya justicia. Por favor, es una madre, soy una madre. Hay que luchar por ellos. Que le quiten ese cargo. Que le metan a la cárcel. Por favor. Asesino, a matar a Muñequita Mili, a matar a Muñequita Mili. No defienda, no defienda. Un accidente, por favor, déjenme. Me conmueve el dolor. Imágenes terribles del preciso momento, donde se da la salida de Rosa Bartra, la abogada de Víctor Fong. Quien, señores, desde muy temprano, la familia, la madre de Muñequita Mili asistió a una nueva audiencia, la DINICRI, en calidad ya aparentemente de testigo. Cuando salió Rosa Bartra de la DINICRI, se pudo visualizar que los fans, familiares que estaban afuera de la DINICRI, trataron de una manera llena de impotencia a Rosa Bartra, pidiéndole que Víctor Fong se vaya a la cárcel. No dejaban, miren, no dejaban que cerrara la puerta de su carro de la abogada de Víctor Fong, los fans y familiares. Escuchen. Inoportuna e inadecuada, la abandonaron. La operaron en un lugar que no prestaba las condiciones. Aparte de ello, ¿por qué el hermano no está como investigado? Su respuesta fue un poco sarcástica en la mañana cuando me dijo, ay, por favor, esa familia mentiría. Se reafirma en las declaraciones. Le ofreció dinero. Señor, por favor, están exponiendo a estas personas al tráfico, están deteniendo el tráfico, hágame. Bueno, bastante accidentada la salida, siendo la 1 de la tarde, de la doctora Batra. No quiere dar declaraciones sobre esta salida que se está dando en estos momentos. La familia se ha indignado, se ha prendido en la combi prácticamente, en su camioneta, no la deja salir. ¿Qué me puede responder? ¿Qué me puede responder como madre? Perder a una hija por una persona que lo ha perforado 16 veces. Lo han abandonado. Rosa Bartra estaba totalmente callada dentro de su camioneta, la camioneta a la cual la trasladaba. No decía ni una palabra. No dejaban que cierren la puerta a los fans y además prensa también que estaba esperándola a las afueras de la DINICRI. Repito, la madre de Muñequita Mili aparentemente habría sido ya tomada como testigo dentro de la investigación. Y eso es importante, ¿eh? Porque si la madre está como testigo, quien estuvo las últimas horas de vida de Muñequita Mili, el proceso se sumaría con la palabra testigo a la mamá de Muñequita Mili. Esto es importante, ¿por qué, señor? ¿Por qué? Porque durante todo este proceso judicial habrán más medios probatorios que la familia tendrá que probar, y más aún la palabra de la propia madre de Muñequita Mili, quien aseguraba a su hija moría de dolor. Pues ahora habrían tomado su declaración en calidad de testigo. Es importantísimo, ¿eh?, esta audiencia.
Pero ¿qué pasó? Rosa Batra salió de la Lirincri, la esperaban los fans, la esperaban la familia de Muñequita Mini, todos lo esperaban, no la dejaban irse y le pedían justicia, le decían cómo es posible que su patrocinado haya perforado los intestinos de Muñequita Mini. Y cito lo que dicen los fans, vamos a seguir escuchando. Póngase en los zapatos de la madre, en ese niño que perdió a su madre lactando. ¿Quién le explica? Si usted ha sido congresista de la República, ¿por qué no defiende a Mili? ¿Por qué defiende al doctor? Doctora, ¿para usted el doctor Fong es inocente? ¿Para usted el doctor es inocente? ¿El doctor es inocente para usted, doctor? Bueno, la doctora prácticamente no desea responder, solamente el reclamo del... Matado, pero sí, usted quizás como abogada que está defendiendo a un asesino que ha perforado 16 veces, dígame, ¿usted cree aquí con todo su poder ganará, pero ante la justicia divina va a sufrir usted y ese doctor va a sufrir? Qué fuerte lo que acabamos de escuchar, ni con todo su poder se van a salvar de la justicia divina. Usted dice, defiende a una persona que literalmente le provocó la muerte, Muñequita Mini. Escuchen, ¿ah? Su salud. Wow, doctor Velasco, pronúnciese, doctor Velasco. Doctor Velasco Guerrero, pronúnciese su salud. De una vez que emita un informe, que diga su salud, ¿por qué la clínica sigue trabajando? ¿Por qué? De esta manera, Rosa Batra no dijo ni pío, ninguna palabra, estando dentro de la camioneta, guardó silencio, o lo que en realidad no se le puede escuchar, ¿no? No sé, no tengo audio, exactamente ella trata de explicar algo, pero imagino que con las personas que estaban alrededor era un poco imposible que pueda escucharse un poco de lo que explicaba o trataba ella de decir, en todo caso, porque justamente ella quería evitar que se diera tráfico, es lo que mencionó hace unos minutos y se le logró escuchar, ¿no? Pero no dejaban que cerrara la puerta, miren, escuchen. Que va a continuar con el proceso, sin embargo, mira, vente Jesús, vente. Las madres de familia se han opuesto, se han puesto acá, incluso mira, le han puesto esta valla acá delante de la camioneta. Y mira, ábreme la toma, Jesús, ábreme toda la toma. Mira la situación en la que no la dejan salir a la doctora. Prácticamente hemos estado ahí junto con ella para pedir algunas declaraciones. Sin embargo, ya no desea declarar más. Vimos que agarró su celular. Ahí está la policía, llegó la policía. Imagino que pudo ayudar a la abogada de Víctor Ponga que pueda salir de la Lirincri. Sin embargo, los fans y familiares de Muñequita Mini no permitían que se vaya. Y repito, voy a citar lo que han dicho, ¿no? Que ni siquiera todo el poder que pueda tener el doctor o su representante legal hará que se escapen de la justicia divina, es lo que dijo una fans. Pero con la...